están las malas comunicaciones ahora, de tecnología, de tecnología, ¿no? Sí. Hola. David. ¿Y el tuyo, Pepa? Uno. Ah, pues tampoco. No. ¿Me oye? Yo también con la quedada, el teléfono. Bueno, tendrás que venir a nuestro congreso en noviembre. Bueno, te estamos ajustando el calendario y la semana de todo. Oye, ¿qué tal los cambios y todo? Me ha dado mucha pena que se vea. Es que era enternecedora. Era tan buena. Hola. Quiero que se te quede. Empezamos. Buenos días a todos. Tengo el gran honor de hacer la presentación de la próxima ponenta o ponente. Me presento yo primero, soy Antonio Blázquez, soy el jefe de la unidad de evaluación de la innovación de aquí del Instituto de Loto Roja. Tengo algunos méritos, pero desde luego uno de los mejores es ser amigo de Pepa Casinello, María Josefa. Yo nunca la había oído hablar como María Josefa, Pepa Casinello. Bueno, me han dado un listado de un pequeño currículum para presentarla. Consumiríamos prácticamente toda la jornada, porque todo lo que ha hecho es verdaderamente increíble. Pero yo voy a reseñar tres o cuatro cosas. Es arquitectora directora de la Fundación. Es profesora titular del Departamento de Construcción de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, coordinadora junto con Maribel Sánchez Roja de la unidad asociada del CSIC y de la UPM de Investigación y Restauración Arquitectónica de Materiales, profesora invitada, entre otros, en el RIBA, la Universidad Tecnológica de Berlín, la Universidad Vergata de Roma, es adjudicataria de 28 concursos públicos de arquitectura, Premio Ayuntamiento de Madrid a la restauración del conjunto monumental Vic de los Propilios del cementerio de Nuestra Señora de la Almudena. Es arquitecto titular restaurador del edificio de las Bolsas de Madrid. Sub Awards de la International Association for Civil and Spatial Structures. Premio de la decimotercera Bienal Española de Arquitectura. Comisaria de varias exposiciones. Bueno, el alma y el alma del Museo Eduardo Torroja. Yo creo que si hay alguien que pueda hablar de Eduardo Torroja es Pepa Casinello. Yo creo que Pepa Casinello realmente es capaz de decir muchas más cosas de Eduardo Torroja de las que hubiera dicho él mismo de su trayectoria. Así que con mucho gusto le doy la palabra y después creo que habrá oportunidad para hacer algunas preguntas a su presentación. Pepa, cuando quieras, gracias. Bueno, lo primero, gracias Antonio por tu cariñosa presentación. No sé si se oye bien, pero bueno, yo tengo buena voz, si no. Gracias porque se nota el cariño, ¿no? Y la amistad. Y gracias a la organización de Innova Concrete por invitarme. Como le he dicho a Antonio, yo voy donde me llamen para hablar de Torroja, indudablemente. Bien, ¿qué es más valioso, un kilo de oro o un kilo de piedra? Así iniciaba Beowulf su famoso escrito sobre construcción, haciendo la reflexión de que si ese kilo de piedra pertenecía a Venus de Milo, a las pirámides de Egipto, o podríamos decir a nuestras catedrales góticas, indudablemente el valor es mayor el del kilo de piedra. También podíamos extenderlo y hacer la misma pregunta
comparándolo con el kilo de hormigón, ¿no? Y con el kilo de hormigón, si la obra es de Eduardo Torroja, de Freycinet, de Isler, de Hausdorff, de Steinman, está claro que vale más, ¿no? El valor es mucho mayor, y más en ese patrimonio que tenemos la suerte de tener, ¿no? Y que hay que cuidar. Bien, pues voy a hacer muy breve resumen de algunas fechas que he querido señalar, aunque ya adelanto, se puede descargar desde la web de la Fundación Eduardo Torroja el catálogo resumido del museo, en el cual viene también una pequeña biografía, y que está de momento en 5 idiomas, en alemán, en inglés, en italiano, en portugués y en español, y a final de año saldrá en japonés. Bien, no es un capricho, es el interés a nivel internacional de semejante personaje, ¿no? Son las fechas de cuando termina, en el año 23, de cuando funda su primera, trabaja con Eugenio Rivera, que fue profesor suyo en Hidrocivil, y cuando funda su propia empresa, ¿no? En 1927. Le tocó vivir en un momento en el cual surgió un dual cambio que realmente revolucionó el mundo de la construcción arquitectónica y de la ingeniería, ¿no? Que fue el nacimiento casi paralelo de la modernidad y el desarrollo del hormigón armado. Él quería ser protagonista de esa historia. Yo siempre, cuando hablo de Torroja, lo comparo y creo que es cierto, ¿no? Por eso la demanda de tantos idiomas en tantas partes del mundo, ¿no? De su vida y de su obra. Lo comparo con Steve Jobs. Realmente era de esas pocas personas, nacen alguna que otra de vez en cuando en alguna generación, ¿no? Esas personas que se creen capaces de cambiar el mundo y van y lo cambian, ¿no? Bien, en 1930 él era consciente de que para cambiar las cosas hay que investigar, hay que buscar nuevos caminos. Y fundó la empresa ICON, que era para investigar sobre el mundo de la construcción. Y gracias a eso empezó a desarrollar el análisis sobre modelos reducidos. Un camino que entonces, que no había, por supuesto, ordenador, ni sistemas de cálculo fiables o no farragosos, ¿no? Que como él mismo explica, ¿no? Métodos de cálculo para ese paradigma de la modernidad, hito de nuestra historia de la arquitectura y de la ingeniería, que son las estructuras laminares, ¿no? Bueno, pues empezó a desarrollarlos y por eso fue capaz de construir la obra que ahora voy a comentar algunas cosas. Pero es que estaba en todas partes, ¿no? En el 34 fundó este instituto con otro grupo de ingenieros y arquitectos. Estaban convencidos de eso, de que había que cambiar las cosas. En el 39, cuando acaba nuestra guerra civil, es nombrado profesor de cálculo de estructuras en la Politécnica. Y, bueno, a lo largo de su vida nunca dejó ni este instituto, ni el trabajo como diseñador, ni como gestor y fundador de cantidad de asociaciones nacionales e internacionales, ¿no? Pero es que además tenía en sus manos, en 1941, lo nombran director del Laboratorio Central. El primer laboratorio construido, fundado, asociado a la Escuela de Caminos en el siglo XIX. El primer laboratorio español dedicado a este tema. Y él tenía en sus manos la investigación española. En vez de, como ahora que tenemos tantos organismos, ¿no? Pues el plan Horizonte 2020 lo hubiera hecho él, quiero decir, que lo que hacía era marcar el camino de la investigación, pero con una especial
una especial manera de ver las cosas, que siempre tenían esa globalidad de mirar, de cambiar de escala la mirada y mirar el mundo como algo único, ¿no? Se sentía español, se sentía europeo, pero fundamentalmente se sentía habitante del mundo. Y los problemas que había que solucionar, los caminos de qué hay que investigar para que sea de utilidad a la sociedad, tenían que marcarse en función de la problemática existente común a todos, ¿no? Bien, miembro de la Real Academia en el 44, presidente de la Reunión Internacional de Laboratorios para Materiales, cuando se crean, lo llaman a él, aprovechando que España no interviene en la Segunda Guerra Mundial, Torroja funda, aquí, en el seno de su instituto, funda varias asociaciones sobre hormigón, entre ellas la de hormigón pretensado, y por eso, cuando terminada la Segunda Guerra Mundial, Freycinet monta en París la Asociación Internacional, llaman a Eduardo Torroja para colaborar, y posteriormente, en el 50 y algo, 58, sustituye a Freycinet como presidente. Lo llaman y además, como les digo yo a mis alumnos, algo que no ha conseguido ni La Roja cuando ganó el Mundial, Torroja consigue que la primera reunión de la FIP internacional en París se reconozca el idioma español como idioma para la reunión. Eso no lo consigue nadie. Bien, otra de las asociaciones que tiene especial relevancia en el mundo y que sigue viva, con socios más de 50 países, es la IAS, ¿no? La Asociación Internacional de Estructuras Laminares, que funda en este instituto en el año 59. Lo funda en ese patio de atrás, ¿no? Bueno, vamos a empezar a ver algo de su obra, ¿no? Fundamentalmente, he seleccionado hormigón, pero tiene obra con estructuras metálicas y con fábrica de ladrillo. Bien, este es el acueducto de Tempul. Estamos hablando de 1927, el año que él funda su oficina, pero esto lo hace en hidrocivil. El acueducto de Tempul, y solo voy a señalar lo importante, la aportación, porque no hay nada peor que decir que algo es muy importante y no explicar la razón por la que lo es, ¿no? Es mutilar la historia de la tecnología. Bien, pues el acueducto de Tempul tiene un proyecto inicial, que está ahí arriba, que tenía dos pilas en el interior, en el seno, en el cauce del río. Y Torroja piensa que él lo explica. Hay un libro, Las estructuras de Eduardo Torroja, nada mejor que leerle a él que oírnos a cualquiera, ¿no? Explica cómo pensó que la manera de evitar asentamientos diferenciales entre las pilas en seco o en fango, ¿no?, el río, era no poner pilas en el seno del río. Y entonces se ocurre, porque no es que se siente y diga voy a inventar algo nuevo, no, lo que trata es de resolver un problema y agudiza su ingenio. Entonces se le ocurre pretensar, un sistema de pretensado que utiliza muchos no convencionales a lo largo de toda su vida, que consiste en pasar los cables por encima. Bueno, el vano era de 60 metros, ¿no? En un momento en España en el cual no había cables que pudieran utilizarse. Entonces utiliza alambre trenzado que podía ser de una sola pieza, ¿no? Bien, pues colocados por encima de las cabezas, a ver si sé cuál es el botón, por encima de las cabezas, ¿no?, de las pilas, lo que hace es introducir unos gatos hidráulicos y subirlos hacia arriba, con lo cual genera una tensión, que hormigonados los cables por protección, lo que hace es pretensar el conjunto. Bien, recordemos que, ¿por qué es importante? Recordemos que la primera patente de hormigón pretensado se registra en París por Freycinet en 1928. Pero antes de eso, el propio Freycinet había pretensado
otros muchos puentes y otras muchas obras. Pero Eduardo Torroja también es uno de ellos. Según me contaron, a él nunca le gustaba... A ver, tecla. Bien. No le gustaba que le dijeran que él había sido precursor, ¿no? Porque era consciente que en el mundo entero, a la vez, mucha gente piensa en diferentes soluciones al mismo problema que pueden ser coincidentes. Bueno, y esta es una historia a la que he dedicado mucho tiempo y que interviene Torroja, pero interviene tanta gente, que es la aventura laminar de la arquitectura moderna, en la que Eduardo Torroja es uno de los grandes protagonistas, ¿no? Una historia basada en el cambio de escala de esas pequeñas macetas. La patente que más ha revolucionado el mundo de la arquitectura y de la ingeniería ha sido la aparición del hormigón armado, no cabe duda, ¿no? Luego está sufriendo mutaciones continuamente, lo cuidamos, ¿no? Cuidamos para que cada vez las propiedades que tengan sean hasta curativas, ¿no? Para el patrimonio que tenemos. Bien, pues simplemente recordar que nace también como utilidad. El jardinero Monnier cultivaba rosas. Cultivaba rosas en macetas que, como se le daba también cultivar rosas, pues la presión que las raíces hacían contra las paredes y la incompetencia de reparto transversal de las paredes en masa de sus macetas la rompía. Y se le ocurrió coger una tela de gallinero y utilizar ese nuevo material que había salido, que era el cemento. Bien, una historia apasionante, muy larga, en la que estoy encantada de que la FIP me haya llamado para escribir de la historia del hormigón el capítulo Shells, y bueno, y que acaba con el gran gigante, ¿no? El Zenit, digo, en cuanto a tamaño. Porque ¿qué buscaban, no? También es importante saber la importancia de lo que alguien consigue sabiendo qué es lo que busca. Ellos buscaban esa dualidad, la modernidad y el desarrollo, y ver dónde podían llegar con el hormigón armado. El hormigón armado que nació relativamente poco esbelta, ¿no?, con una estructura, como estructura laminar, tardó 70 años en volver, como decía Félix Candela, realmente a las formas que mejor se comportan, ¿no?, que son las estructuras laminares. Imitando la naturaleza, esas rugosidades, esa doble curvatura. Bien, ahora ya empiezo a ir más deprisa, no se preocupen por lo del tiempo. Bien, vale. La aventura laminar, ¿no? La primera estructura laminar que se conoce, que se reconoce en la historia, siempre hay alguna que otra un poco antes, sobre todo esférica, es la construida por la empresa Dirkchunam Wittmann en Jena, en el 23. Esa empresa alemana es la raíz de la historia de las estructuras laminares. Esa empresa alemana construyó también la gran cúpula del siglo de Max Bern en 1913. Gran parte de todos los protagonistas que luego se fueron a distintas partes del mundo, como Antonio Tedesco, estudiaron en esa empresa y aprendieron a construir en hormigón. Pues bien, en el 23 es el año que termina Torroja la carrera, ¿no? En el 26 se está trabajando en hidrocivil y él empieza ya a construir estructuras laminares con fábrica de ladrillo armada. Y es esta maravilla, que solo dos cosas, esa maravilla de los cajones de cimentación de aire comprimido para los puentes, ¿no? Es el de Santipetri. Y cambia dos cosas. La forma geométrica, porque es más apropiada que los cajones prismáticos que se utilizaban, más apropiada para las solicitaciones de carga de estar sumergido. Pero también cambia otra cosa, pensando en los obreros. Los obreros se tienen que meter en ese cajón y tienen que poder salir. Entonces aumenta la altura para quitarles agobio y presión. Y ahora vamos a ver esto, ¿no? Dischinger, que es uno de los protagonistas y fundadores de la empresa Dirkchunam Wittmann,
construyen en los años, bueno, en el 29, construyen, 29 y 30, se construyen grandes mercados en Europa de luces de 60 metros y 9 centímetros de espesor, o 10 o 12. Estructuras muy esbeltas, parece que han conquistado ese campo. Pero veamos la diferencia. El mercado de Algeciras, de Torroja, se construye en el 34. Tiene 41 o 42 metros de diámetro y 9 centímetros de espesor en la clave, pero espesor continuo hasta 50 en los apoyos. ¿Cuál es la aportación de Torroja? ¿Por qué es importante? ¿Qué diferencias hay entre esas dos imágenes? Está muy claro. La dualidad. Primero, esa cúpula de arriba, desde el punto de vista formal, desde el punto de vista de la demanda de la modernidad, podía haber estado construido en piedra. Es una bóveda nervada, con apariencia histórica, en la cual hay nervaduras de canto, de mucho canto hacia abajo, y entre las nervaduras se tiende, se apoya, se cuelga un premento, ¿no? Un sistema estupendo y un récord maravilloso. Pero esa otra imagen es sin vigas, sin nervios, ¿no? Es como una tela continua, pero que aumenta de espesor, ¿no? Es una imagen de modernidad mucho mayor y técnica, bueno, durante más de 30 años fue, en su tipo de lámina continua, más de 30 años fue la mayor continua cupular en el mundo. Esa es otra vez la imagen. Y bueno, el diámetro 41, la espesor de 9 a 50. Y es un casquete esférico en el cual Torroja lo que hace es dirigir. A ver. En el cual Torroja lo que hace es que las componentes verticales van a los pilares. La planta es octogonal, van a esos pilares, y la componente horizontal lo que hace es que es absorbida por un zuncho perimetral formado por 16 redondos que forman esa especie de zunchos que tienen una rosca para poder tesarlos. Un sistema que utilizó para despegar del encofrado la cúpula, ¿no? Ese es el ensayo sobre modelo que hizo. Por eso, porque fundó ICON, porque estaba preocupado por investigar. Por ello, fue capaz de innovar, ¿no?, y de construir estas obras, ¿no? Ahí se ve el resultado, como él explica en Las estructuras de Eduardo Torroja, libro que salió primero en inglés y en Estados Unidos y luego se tradujo al español. Como él explica, el zuncho se hormigona para proteger los alambres, no es porque se necesite. Bien, y el hipódromo de la Zarzuela, en el cual tenemos el privilegio de que dentro ahora además está el museo, aunque lo importante es ver la lámina de Torroja, lógicamente. Una obra que recuerdo y me pareció un honor especial para Torroja, en el centenario del nacimiento de Franz Dischinger, me invitaron a la Tecnológica de Berlín para hablar de Torroja, pero lo que más me emocionó, o nos emocionó a todos, sobre todo a José Antonio Torroja, nuestro presidente, es que la imagen del centenario de Franz Dischinger era una imagen del Hipódromo de la Zarzuela. Bien, bueno, el Hipódromo de la Zarzuela, ¿qué aporta frente a otros hipódromos, frente a otros campos de fútbol, ¿no? Las tribunas, las marquesinas voladas, ¿no? La mayoría, si las ven, son nervadas, ¿no? Son nervadas y tienden o cuelgan implementos, ¿no? Sin embargo, Torroja otra vez es un manto continuo sin vigas, es una tela que se pliega en el aire, que se ondula para aumentar el canto a flexión conservando el espesor, ¿no? Que se ondula y que adquiere un vuelo de 12-80 metros, algo impensable, ¿no? Y que el espesor, nuevamente continuo pero no constante, tiene 5 centímetros en punta y 14 en los apoyos. Esa, ay, a ver,
Pepita. Esta imagen de arriba, ¿no?, que parece como si un platillo volante ha llegado. O sea, viendo la imagen de la... los vestidos de los niños y los sombreros y las señoras tan... parece totalmente anacrónica. Es la que me gusta enseñar porque solo se ve lo que vuela, ¿no? Bien, esta fotografía de Cashel, una fotógrafa que vino a España y realizó fotos sobre la obra de Torroja, lo que muestra es que esto es como un calder, ¿no? Es una estructura que está en voladizo y, bueno, son pórticos, hay módulos de estos cada 5 metros, se nota cuando se mueven, por aquí está Carlos, que nos lo explica él muy bien en el hipódromo, y el tirante de atrás, que es el que estabiliza, ¿no? Un objeto realmente increíble. Bien, y esta es la otra gran estructura laminar de Torroja, ¿no?, las tres más famosas, que es el frontón Recoletos, ¿no? El frontón Recoletos que, nuevamente, que protagoniza todos los enciclopedias de la historia de la construcción, ¿no?, y que otra vez se trata de rigidizar, no con doble curvatura, son dos cañones cilíndricos, pero la ventaja es que, frente a la doble curvatura, que era muy fácil y económico el encofrado, ¿no? Hay que pensar en el proceso de construcción, hay que pensar en la optimización de la geometría, de la forma resistente laminar y el proceso de construcción, ¿no? Pero lo que está claro es que estos son ondas y plegar, ondular, lo que hace es lo que he comentado antes, ¿no? Aumentar el posible canto a flexión de la pieza, mientras que te permite mantener el espesor. Bueno, esa es la sección, 4 centímetros de la fibra central para arriba, para abajo, o sea, 8 centímetros en total, que aumenta en el encuentro entre las dos láminas. Realizó ensayo sobre modelo, lógicamente, y eso le dio la oportunidad de poder cambiar de forma. No hay tiempo y no se puede, pero existen tantas estructuras laminares en el mundo, copiadas de otras, que hazañas, ¿no?, sin duda. Hazañas, el copiar y ser, tener la valentía de cuando no había normas, cuando el hormigón se está desarrollando, ser capaz de hacerlo. Pero para ser dueño, para ser libre de construir aquello que tú imaginas, había que investigar, había que tener ese afán. Lamentablemente, como ven en esta imagen, en un bombardeo, ya cuando estaba casi acabando la guerra, en el 39, cayó una bomba justo en el centro, ¿no?, y se derrumbó. Eduardo Torroja, y lo escribe en cantidad de escritos suyos, que se pueden consultar, dice, y lo escribe y está en red, todo el legado de Torroja, la mayoría ya está escaneado, pertenece al Ministerio, por cesión de su hijo José Antonio Torroja, y en la página web del Ministerio, del CEOPU CEDEX, pueden acceder al archivo Torroja. Bien, pues dijo, construí para la paz, no para la guerra. Si hubiera construido para la guerra, si hubiera pensado, ¿no?, que esta pieza se iba a bombardear, yo hubiera utilizado, como los medievales, ¿no?, yo hubiera utilizado unas nervaduras de canto invertido hacia arriba, ¿no?, esos pensamientos que tenemos todos sobre nuestra obra cuando hay un problema, ¿no?, si hubiera hecho esto, ¿no?, y él tiene la generosidad de contarlo. Hubiera construido unos nervaduras de canto hacia arriba que en el interior no se hubieran visto, y si cae la bomba, aquí en la nervadura se hubiera caído este plemento, este y ese nervio, pero no todo, se hubiera podido reconstruir. Pero como construyó para la paz, pues desapareció bajo la guerra, ¿no?, lamentablemente. Bien, esto, Think Different, ¿no?, lo que decía de Steve Jobs, realmente era diferente, por eso la demanda de traducir a tantos idiomas. Estamos hablando de los años 50, cuando no hay web, no hay red, no hay nada, ¿no? Y
la comunicación entre países y más en España después de nuestra guerra civil, las puertas que abre Torroja con el mundo es a través de la técnica, ¿no? A través de su propio esfuerzo, de la libertad que le da ese conocimiento. Este es un libro, Art and Artist, publicado en Princeton, pero hay muchos, en Estados Unidos fundamentalmente, en los cuales son libros de arte, en los cuales el único ingeniero que aparece es Torroja, el único. Y hablan del arte estructural. Y junto a Calder, junto a Peshbir, el ruso, esas otras imágenes las he añadido yo, pero quiero decir, es el único que aparece, ¿no? Realmente eran como esculturas, ¿no? El cambio de escala de las macetas, ¿no? Con esa siempre inquietante y con muchos accidentes que tiene esta historia, ¿no? Bueno, think different. El acueducto de Ayoz, que quien haga el Camino de Santiago verá que de repente se sorprende con unos gigantes que llevan algo en los hombros, ¿no? Y son las tijeras, ese acueducto de Ayoz, ¿no? Desnudo, ¿no? Totalmente desnudo de modernidad, ¿no? Y con un ingenioso sistema de doble pretensado para coser fisuras, ¿no? Para evitar goteras, ¿no? Se trata de unos pórticos en tijera de hormigón armado que, en los cuales se apoya el canal de distribución de agua. Esto tiene más de 200 metros de longitud, por eso digo que uno se lo encuentra en el Camino de Santiago de repente, ¿no? Y son unos gigantes tremendos. Con una luz de vano central entre dos apoyos, tiende una viga que tiene 40 metros. 20 metros en la parte central y 10 metros de voladizo en cada lado, haciendo coincidir y optimizando el trabajo estructural de la pieza. Lo que hace es dos pretensados, un pretensado longitudinal, que se ve ahí, y un pretensado cada 4 metros, me parece que era, de estos tensores de rosca otra vez, con lo cual está pretensado en dos direcciones, longitudinal y transversal. Nuevamente, un sistema de pretensado no tradicional, ¿no? Este es el Guinness, ¿no?, del momento. En los años 40 se dedica a reconstruir, a ayudar a reconstruir España, ¿no?, que está dolida y derrumbada, ¿no?, y reconstruye cantidad de puentes, tanto metálicos como de hormigón. Este es el acueducto Martín Gil y el arco del Esla, ¿no? ¡Ay! Bien, y el arco del Esla, un arco de 200 y pico metros, ahí pone, 209 metros de luz, ¿no? Lo cual inventa un sistema que luego ha evolucionado y es como se construyen hoy en día muchos puentes, ¿no? ¿Cuál es el valor de la obra? ¿Cuál es la aportación, ¿no? Es la pregunta continua que debemos hacernos, ¿no?, para no restarle valor a un legado. Bien, pues inventa una cimbra metálica que se lanza y que queda como encofrado perdido, llamémosle lo que quieran, que por supuesto será colaborante, dentro del arco del gran arco de hormigón, ¿no? Otra de las construcciones muy especiales es la historia de cómo construyó este edificio, ¿no? Cómo construyó este edificio, cómo pidió al CSIC, ¿no?, construir el edificio, y le dieron un solar en el centro de Madrid que hizo un proyecto, unos planos, para demostrar que no le servía. Él había, se había informado, había investigado sobre todos los laboratorios que existían, los mejores laboratorios que existían en el momento en el mundo, y quería hacer uno todavía mejor. Quería montar su internacional escuela, quería cerrar el ciclo y dar clases, ¿no? Quería poner, asegurarse de que el mercado recibía las patentes que aquí se desarrollaban, ¿no? Y bueno, pues construyó un lugar que, bueno, que lo conocen o lo van a conocer, ¿no?, en el cual tiene cabida todo tipo de esas actividades, tanto de recreo como de no. Es una especie de Bauhaus en el cual cuida a quienes trabajan con él. Bueno, esa es la foto, señalaré bien. Ahí está Torroja en la vertical, me lo he aprendido porque nunca lo encuentro, es este.
¿no? Entonces le gustaba hacerse una foto con el dodecaedro, que es una lámina plegada, poco esbelta, tiene 22 centímetros de espesor, armada, pero era la mejor manera de, es el silo de carbón, de encerrar dentro de, en vez de una esfera que era más caro de construir, hacer una estructura plegada. Bueno, se convirtió en uno de los símbolos de este instituto, lógicamente, y es el símbolo también de nuestra fundación. Pero esta es la labor, ¿no? La labor importante. Eduardo Torroja se preocupaba de todo el ciclo, como digo, pero su internacional escuela, la escuela de aquí, no era solo para atraer, que los atrajo, y en este salón, siempre que piso lo digo, hay que pisar de puntillas porque aquí han estado Richard Neutra, Steinmann, Isler, Hosdorff, Kande, han estado todos, ¿no? Pero aparte de dar cursos, los cursos CENCO, de dar cursos para arquitectos y para ingenieros, de explicar las nuevas patentes, de asegurarse con las empresas de tutorizarles para sacar esas patentes, además impartía cursos e involucraba al gobierno en hacer cursos, que da gusto ver el brillo en la mirada de esas personas, ¿no? Que están recibiendo un diploma porque han sido los que han hecho el mejor arco de fábrica de ladrillo. Me lo estoy inventando porque no sé si era de arcos o de otra cosa en este momento, ¿no? Pero era lo que hacían. Y en la Casa de Campo, bueno, pues se hacían concursos y se explicaban y se enseñaba los oficios. Se enseñaba a ser laborante de laboratorio, se enseñaba a construir, ¿no? Bien, esta es una pequeña ejemplo, lo paso corriendo, pero es que da pena que haya desaparecido, abandonado, claro, que es que estaba en las montañas cuando nieva y bueno, nadie va por ahí, ¿no? Pero era un pequeño refugio, una pequeña capilla, ¿no? Que lo único resaltar, aquí que necesitaba poner un zuncho, no pone un zuncho, también lo hace en el mercado de Algeciras, ¿no? Lo que hace, algo que ahora la ingeniería Slice lo utiliza muy a menudo, es esta especie de zuncho. Es un abanico de cables tesado que apoya en unos pilares que no se ven aquí, en unos postes de piedra, ¿no? Es una delicada manera de una sensibilidad especial, ¿no? Para dominar la técnica y la imagen. Bien, y esta es la obra en la cual se ve el ejemplo de cómo buscaba, cuál es la aportación del depósito de Fedala, cuál. La aportación del depósito de Fedala es pensar, ¿no? Es como al principio en el 27. ¿Cuáles son las solicitaciones de un depósito, ¿no? En las paredes la presión del agua. Pero en la cubierta no hay presión de agua. Es la lluvia, la nieve, ¿no? El peso propio. Entonces, ¿y cuál es el problema de un depósito? Pues las fugas de agua, que no contenga bien el agua. Con lo cual, lo que proyecta es un depósito para 3.500 metros cúbicos, más o menos, un depósito de hormigón armado, que es un hiperboloide de revolución, de tal manera que tiene generatrices rectas, las generatrices más las directrices, que postesa, y, sin embargo, la cubierta, está construido en Marruecos, como saben, lo que hace son bóvedas tabicadas. Ahí no necesita la presión del agua. Por supuesto, el pretensado lo utiliza siempre que hay agua, aparte de en otras razones, ¿no? Pero siempre que hay agua, por tratar de coser eso. Pero algo muy importante, esta gran dota imagen, ¿no? Esa es una patente. Aquí se enseñaba, ¿no? Y se apadrinaban patentes. Esta es la famosa patente Barredo de pretensado, cuando en España, en los años 50, no era posible traer patentes, ¿no? Nuevas. Y se desarrolla aquí y llega Torroja, lo utiliza por el mundo adelante. De tal manera que esta patente desarrollada en este instituto se llega a conocer internacionalmente como la patente española, ¿no? Y bien, es un resumen, quedan minutos, de la figura de Torroja, ¿no? Torroja, además, como decía Ortega y Gasset en su famoso texto sobre la universidad, lo que debe ser la universidad,
y él creó aquí una escuela. Decía que además de trasladar conocimientos, hay que trasladar ilusión. Ilusión por innovar, ¿no? Ilusión por trabajar. Y es lo que hizo Eduardo Torroja, ¿no? Generar una tremenda ilusión por todo el que pertenecía a este instituto. Y, bueno, creo que es una ilusión que se sigue manteniendo, ¿no? Esos son sus dos famosos libros, Razón y Ser, que aparece en el 57 en España y que posteriormente aparece en Estados Unidos como Filosofía de las Estructuras, el cual tiene una dedicatoria de Frank Jurright, reconociendo que diciendo que ha conocido a un ingeniero orgánico, ¿no? Este es el libro de estructura, Las estructuras, de Eduardo Torroja, que primero aparece en inglés en Estados Unidos y después es traducido en España. Es la misma. Y esta es una imagen, y hago una breve referencia, ¿no? La labor de Torroja es impensable pensar, ¿no?, que con esa escuela, con ese reconocimiento internacional, Eduardo Torroja no fuera, teniendo los cargos que tenía, capaz de dirigir el camino de la investigación de este país, y lo hizo. Y el concurso del 49, en respuesta a ese problema que no podían resolver un arquitecto solo ganando un concurso o otro, que se hicieron muchos en España, ¿no?, para tratar de industrializar. Lo que hizo fue ese concurso y obtuvo el conocimiento de más de 200 patentes, que algunas fueron introduciéndose a lo largo de los años. El conocimiento de muchas relaciones y de reflexiones serias, de empresas serias, como la Sociedad de Construcciones de Francia, que fue una de las ganadoras, que usaban patentes de Freycinet, de Jean Prouvé. Todo patentes importantes que estaban solucionando el problema de la vivienda. Y a raíz de eso, otro peldaño hacia esa industrialización, innovación de la construcción, fue la Comisión de Productividad Industrial, montada en este instituto, con técnicos del instituto, y en la que involucró al gobierno, igual que en los concursos de arcos de ladrillo, ¿no? Pero la idea, y bueno, los técnicos eran de aquí. Aquí están con Frank Jurright, y visitaron, vamos, pero no una visita, estuvieron trabajando allí, viendo fábricas, viendo cómo se producían, viendo la fabricación de determinadas patentes y hablando sobre la opinión y viendo qué elementos industrializados utilizaba Mies van der Rohe, Richard Neutra, Frank Jurright, los Somme, gente que luego mandaba al instituto, y está todo en las páginas, se convirtieron en colaboradores, tanto de venir aquí como de enviar sus... Bueno, en el 59, ya he dicho, fundó la IAS. La fundó recibiendo a los congresistas de no sé cuántos países en el patio de atrás, con estas estructuras, con un par de estructuras laminares diferentes, una secada al sol, estas le llamaban las ballenas, prefabricadas dos piezas que se unen, y en el año 61, como saben, el 15 de junio del 61 él falleció. En el año 1969 la conquista de las estructuras laminares había llegado a su fin, aunque por supuesto se siguieron construyendo, ¿no? Y la Asociación Internacional, que hoy sigue viva, y les decía, con más de 50 y tantos países, lo que se dio cuenta que tenía que cambiar su nombre. Y a partir de entonces, sin cambiar sus siglas, se llama Asociación Internacional de Estructuras Laminares y Espaciales. La suerte es que en inglés las dos empiezan por S, ¿no? Cell and Spatial, ¿no? Bien, y en el 69 quisieron recordar mi padre, que era director, Fernando Casinello, de este instituto, José Antonio Torroja, Francisco Morán y Rafael Fernández Sánchez, quisieron recordar, hacer un homenaje en ese mismo patio, en ese mismo lugar, a esa aventura que estaba por terminar, ¿no? Y construyeron esta especie de altar, ¿no?, de capilla al aire libre, que es una costilla laminar de hormigón armado que la tienen en el patio trasero.
a los que colaborasteis conmigo. Murió en su despacho y dejó una carta escrita en la cual, dedicada a los que habían trabajado en el instituto con él, ¿no? Una carta en la que tiene la generosidad, como todo el que no tiene que demostrar quién es, de decir, mi único mérito es haberos juntado a vosotros aquí. Vamos, no son las palabras exactas, ¿no? Todos hemos trabajado juntos y creo que otros juzgarán mejor que nosotros el camino que hemos abierto y que dejamos para los demás. Y con esto, solo una última imagen, unos instantes. Ahí por esa puerta se entra, que es el privilegio, ¿no?, de haber podido hacer el Museo Eduardo Torroja en el interior de una de las obras más visitadas de todos los países. O sea, hay una cantidad de visitas tremenda, ¿no? Y el museo es un museo que, como verán luego, siento no poder acompañarles, pero irá gente que lo conoce muy bien, Enrique Ramírez, que nos ayuda. Estos son los libros, hay un catálogo grande en el cual se invita a escribir a diferentes ingenieros y arquitectos a nivel internacional, hablando de la obra. Y luego tenemos un catálogo resumido, que es este, que se pueden descargar de la página web, como les decía, y que está, me había olvidado, también acabamos de sacar la traducción al portugués y al japonés dentro de poco. El museo, como verán, es un museo que lo pasamos muy bien, Jerónimo Junquera y yo, haciéndolo, ¿verdad? Dentro de esa magnífica restauración del hipódromo, ese espacio que gracias a Jerónimo pudimos contar con él, que es un espacio alargado en el cual, de manera continua, las distintas salas se ven pero no se ven, porque esos cuadrados, que son igual que los libros, ¿no?, son pequeños muros transversales en los colores de la modernidad que van ocupando el lugar. La generosidad de muchas instituciones, la Fundación Juan Elo Turriano, que hizo esta maqueta, el Ministerio, que nos cedió cantidad de maquetas. Bueno, ahí están los créditos de todo el mundo que ha intervenido, ¿no? Pero sobre todo es un museo de hoy, ¿no? Es un museo que apenas tiene letras aparentes, ¿no?, solo unas cuantas frases, porque a través de este cuadradito, que no sé si se ve, de códigos QR, de lectura rápida, se puede acceder al archivo del CEDES y se puede uno descargar el plano que quiera, ¿no?, bueno, el que quiera de los que hay digitalizados, ¿no?, que están en ello. Pero la información es un museo vivo, ¿no?, un museo vivo en el que tiene cabida y habla de diferente manera según uno avance en el tiempo, ¿no? Y que, bueno, que tiene una sala, que ahora mismo está el Puente de la Constitución de Javier Manterola, una sala de exposiciones itinerantes, que lo que queremos es darle cabida a hacer propaganda de los buenos ingenieros y arquitectos que tenemos en España, y son obras realizadas por españoles, ¿no? Y a continuación una pequeña sala de proyecciones donde se proyecta tanto películas de carreras de caballos como de Torroja, como de otra obra que tal, ¿no? Esas sinergias que hoy en día se busca para optimizar los espacios y el dinero que se invierte en habilitarlos, ¿no? También hay muchos puff de colores, de estos mismos colores, lógicamente, de tamaños grandes y chiquitines, porque también los niños visitan el museo y por lo menos les irá sonando, ¿no?, un nombre, una imagen, ¿no? Bueno, es todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas felicidades, Pepa, gracias. Yo no me canso nunca de oírla hablar de Torroja, de su entusiasmo y de lo que ha significado para este instituto y significa todavía. Bueno, tenemos tiempo para unas cuantas preguntas, no muchas. Creo que después hay un café o algo así. Entonces, pues cualquiera que quiera preguntar, por favor, levanta la mano y le pasamos el micrófono. ¿Y hay alguien más?
Bueno, yo, como me lo temía esto, he apuntado dos o tres frases que para mí son un poco resumen ese entusiasmo y ese cariño que tiene Pepa hacia toda la obra de Eduardo Torroja. Una de esas personas que no solo creen que pueden cambiar el mundo, sino que lo cambian. O la importancia de alguien que consigue algo sabiendo que lo qué es lo que busca, ¿no? Pues la pregunta es muy fácil. ¿Crees que el mensaje de Eduardo Torroja está vivo todavía? ¿Hay alguien que esté siguiendo eso? ¿Hay alguien aparte de, por supuesto, tú misma, que sí que lo creo? ¿Crees que todavía ese tipo de mensajes o nos preocupan ya otro tipo de cosas que lo enmarañan o lo ocultan? No. Yo creo que en el fondo, igual que todos somos un poco niños, también tenemos la ilusión de hacer las cosas bien. Pero lo que me parece importante es que a veces estamos perdidos, ¿no? Como los niños, otra vez, ¿no? Y para sentirte a salvo necesitas tener referentes. Son tus padres, luego tus ejemplos a seguir, ¿no? Y por eso me parece muy importante difundir entre las nuevas generaciones que hay una magia para conseguir lo que quieres, una magia para ser libre, ¿no? Que es el esfuerzo, el trabajar, el investigar y el preocuparse, como decía María Jesús, ¿no? De que si hacemos algo, hombre, que llegue al mercado, porque no investigamos por investigar, investigamos para conseguir que el mundo siga hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno. Simplemente, Pepa, muchísimas gracias. A mí, que no soy del mundo de la arquitectura, me ha encantado la charla. Me ha acercado muchísimo a la figura de Torroja. Me ha parecido preciosa y además muy bien, lo has hecho muy bien y muy divulgativa para el público que no somos expertos. Y decirte que nosotros, que precisamente la coordinación de este proyecto está en la Universidad de Cádiz, yo he tenido la oportunidad de descubrir que Torroja tiene un papel importante en la provincia de Cádiz, que sí, hay muchas obras poco conocidas, desafortunadamente. El mercado de Algeciras, que por lo que veo para los expertos y para los arquitectos es una joya de la arquitectura, pues creo que no tiene el valor que se merece, ni siquiera en la zona ni en la provincia se le da ese valor. O la bodega que hemos tenido la oportunidad de visitar también hace muy poco, de González Vías, también de Torroja, y creo y os animo, que creo que tenemos una oportunidad entre la Fundación, la Universidad de Cádiz y, por supuesto, el Proyecto Europeo Innova Concrete, a organizar algún tipo de acto relacionado con la figura de Torroja en la provincia de Cádiz, y que sepáis que tenéis toda nuestra colaboración para ello. Creo que deberíamos trabajar en esa dirección. Sí. Muchas gracias, Pepa. Bueno, pues gracias, María Jesús, por supuesto que encantaos. Porque es que es la manera, es darlo a conocer. Hay veces que pasas al lado de algo importante y que pertenece a tu historia, a la historia del pueblo donde vives, y no lo sabes, ¿no? Y es importante difundirlo, porque así se respeta, así se apoya el que se restaure, así, ¿no? Es toda una cadena. Bueno, pues gracias por tus palabras, y yo creo que nos vamos a tomar el café o alguien. Ah. Gracias, Pepa. Siempre se descubre algo nuevo en tus charlas. Bueno, mi nombre es Mari Carmen Andrade. Yo tenía una pregunta con respecto, como vengo del área de los materiales, que hay una frase de Torroja que tenemos puesta aquí en las paredes, precisamente propuesta de Antonio Blázquez, sobre el tema de que el material más o menos lleva impreso, digamos, lo que es capaz de dar estructuralmente. Entonces, el hormigón parece que en las estructuras laminares llega hasta un límite, de alguna manera, en su uso, ¿no? Ahora hay una tendencia grande en la arquitectura a digamos, ir más allá de los límites estructurales de los materiales, porque se buscan formas mucho más rebuscadas, parece un poco como el barroco, ¿no? Antiguo, buscas muchas formas muy rebuscadas y se estira el material más allá de lo que es su uso estructural natural. En ese sentido, ¿tú cómo ves el hormigón, puesto que esto es de hormigón? ¿Tiene recorrido o no? En primer lugar, el hormigón llega con el cénit, como decía, ¿no?
de París a 200 y pico, de los 40, 41, 42 del Panteón o de Hagia Sofía, ¿no?, en Estambul, o sea, de piedra a hormigón, porque cada material efectivamente tiene unas características, y lo sabéis más vosotros de materiales, ¿no? Tiene unas características con las cuales a priori no podías luchar. Hoy en día hay casi materiales a la carta. Y se pueden hacer y se seguirán haciendo nuevos hormigones que darán lugar a poder seguir y nuevas estructuras que darán lugar a seguir haciendo el Guinness, porque tenemos la manía de la paella más grande, de la estructura más grande, del edificio más alto. Pero en el último coloquio, por ejemplo, que tuvimos en Caminos, sobre la lucha del rascacielos, ¿no?, va a llegar un momento, ¿no?, no hay más que ver, en mi opinión, ¿no?, lo que se ha hecho después del atentado de las Torres Gemelas, ¿no? El nuevo edificio es un edificio con tales medidas de seguridad que el espacio de uso es muy pequeño. Podemos llegar a alcanzar, decía Javier Manterola en el tema de rascacielos, alturas, ahora ya los límites no se saben dónde están, pero yo les preguntaba, vale, ¿y va a ser lógico construir un edificio solo para subir y bajar?, ¿no?, sería la pregunta. Y de las formas informes, es que se ha vuelto a Eiffel, ¿no?, la arquitectura de Zaha Hadid, entre otras, que es una maravilla, ¿no?, y premio Pristel, lo que hace es darle más importancia a la forma, y dentro es una estructura como la de la Estatua de la Libertad de Nueva York, hecha por Eiffel, ¿no?, que es una estructura de acero que se adapta a esa geometría, ¿no? Pero el hormigón, las ventajas que tiene, que es un molde en el cual tú puedes soñar una forma, hacerla, y se trata de poder armarlo y poder conservarlo, ¿no? Yo creo que sí, que vamos, con tanta gente investigando y tanta ilusión por el mundo, por supuesto que sí, Mari Carmen. Muchas gracias, creo que no tenemos tiempo ya para la última. Tenemos, es breve, supongo, ¿no? Sí. ¿Qué? Solo dar las gracias, Pepa Castillo. Solo dar las gracias. Gracias. Por tu pasión, por sembrar ilusión, por tantas cosas. Gracias. Gracias.